En los últimos días, se hizo entrega de los cheques a las 8 agrupaciones beneficiadas con el Fondo Social Presidente de la República 2021. Entre los beneficiados, hay una agrupación de San Antonio, una de Santo Domingo, otra de El Quisco, dos del Tabo y tres de Algarrobo. El presupuesto asignado para la provincia de San Antonio es cercano a los 20 millones, los que ayudarán a mejorar la calidad de vida de quienes recibieron los montos. Este presupuesto será adjudicable para juntas de vecinos, centros de madres, clubes de adulto mayor, clubes vecinales, sindicatos, clubes deportivos, hasta instituciones con niños en situación de discapacidad. Este tipo de beneficios permite financiar proyectos de organismos públicos o privados, sin fines de lucro, que postulan a financiamiento de carácter social y se dividen en dos categorías, proyectos de equipamiento y proyectos de implementación comunitaria. La máxima autoridad provincial, Gabriel Alcalde, tras reunirse con el Club de Adulto Mayor Folclórico Amanecer de la comuna de El Quisco, comentó sobre la necesidad que tenía este club y los beneficios que traerá el dinero recibido. Estamos muy felices y agradecidos al presidente Sebastián Piñera porque estos fondos están llegando al club folclórico aquí en la comuna del Quisco. La verdad que lo necesitan volver a juntarse, volver a encontrarse, y qué mejor que con esta grata sorpresa de casi 1 millón de pesos en donde van a poder hacer uso para sus vestimentas, para sus próximas y futuras presentaciones con las que ya están soñando, y aquí por supuesto que el alcalde los está apoyando y acompañando. El alcalde del Quisco, José Jofré, se mostró muy alegre por el recibimiento de estos fondos y comentó sobre la importancia que adquirirá la comuna del Quisco. Uno siempre ha agradecido estos fondos, presidente de la República, con fondos limpios, que son muy importantes para ellos. Imagínate, hoy van a ellos con la vestimenta, algo tan importante que tienen que hacer. Es uno de los hermosos clubes que hay en el Quisco, que trabajan mucho, así que creo que hoy día con nuestra delegada presidencial que nos haya hecho acompañarla para poder entregar estos fondos, creo que es lo que le va a dar relevancia en el futuro a la comuna del Quisco. Por otra parte, durante la entrega de los recursos en la comuna de Algarrobo, el alcalde José Luis Yáñez se refirió al provecho que les sacarán los beneficiados con los fondos recibidos. Los vecinos, dirigentes, organizaciones participan a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con las delegaciones presidenciales y también a nivel regional, para poder adjudicarnos estos fondos y finalmente mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento, porque hoy día, como podemos ver, ya hemos entregado estos cheques que con estos cheques van a financiar equipamiento. Pero además por esta misma línea de financiamiento hemos obtenido recursos muy importantes para construir sedes vecinales. Entonces hemos sido beneficiados ya en dos oportunidades con estos fondos en relación al mejoramiento de la infraestructura. Finalmente, una de las beneficiadas de la comuna del Garrobo, María del Carmen Saavedra, se mostró emocionada por ser parte de los beneficiados de estos fondos y además se refirió a lo que harán en el Club San Pedro con estos fondos. Nosotros vamos a comprar artículos de jardinería para hacer la bodega y varios implementos como tijeras, cortapasto, carretillas, todo gracias a este beneficio vamos a poder realizar.